anterior habíamos hablado también, y yo les dije que el buffer servía para darle estabilidad o mantener el pH, que tenía que mantener estable el pH, ¿verdad? Y que también ayudaba a la enzima a actuar, ¿verdad? Sigan. Ahora, esto es muy importante. ¿Cuáles son las características que deben de tener los primers? ¿Qué características? Vamos a los primers, los observadores o los partidores. Aquí dice que la longitud, tengo una longitud relativamente pequeña, no sobrepasa los 18 a los 24, ¿qué significa NTS? Nucleótidos, no sobrepasa los 18 a 24 nucleótidos. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos de las guaninas, las cantidades de guaninas y citocinas en una secuencia? ¿Ah? ¿Por qué era importante las cantidades de citocinas y guaninas en una secuencia? Por la cuenta de hidrógeno. Ah, porque era. Sí, porque son tres. Por los puentes de hidrógeno, que si había mucha cantidad de guaninas y citocinas era muy difícil de desnaturalizar. Eso también tiene que ver en los primers. No puede pasarse de 44 al 55% de guaninas y citocinas el primer. No puede tener más de esa cantidad. En los extremos sí puede ser ricos en guaninas y citocinas. Ahora, ¿cuál es la distancia de un primer que está en la hebra superior con otro primer que está en la hebra inferior? Tiene que haber una distancia de 150 a 500 pares de bases, pero a veces lo encontramos hasta en 2 KB. Entonces ya tenemos algunas características de los primers. Tenemos 4, tienen que grabarse. Sigamos. Eso es lo mismo si no tengo unas cuantas variaciones, porque a veces ustedes encuentran, a veces en la misma literatura diferentes. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en la longitud de 18 a 24? Aquí dicen 18 a 25, nosotros nos vamos a quedar en 18 a 24. GC dijimos 44 a 55, 40 a 50, es lo mismo, ¿verdad? Ahí está cómo se diseñan los primers. ¿Qué son los primers, niños? ¿Ustedes recuerdan el concepto? Eran pequeñas secuencias de ADN, ¿verdad? Y que tenían que ser secuencias conocidas y complementarias. Si ven aquí, este es un primer que está de verde. Entonces, yo necesito conocerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que es la complementaria para la secuencia superior, en este caso, ¿verdad? Entonces, hay un ¿cómo es? Hay dos primers, un juego de primers. Sigamos. Características de la TAC polimerasa. ¿Qué dijimos de esta TAC polimerasa? Que era una polimerasa termoestable. ¿Qué significaba eso? Que se soportaba altas temperaturas, ¿verdad? Dice que esta TAC polimerasa está activa a 95 grados, pero su óptimo está a 72. Que no tiene actividad exonucleasa 3'5'. ¿Qué significa eso? Que no tiene actividad correctora. Ella no corrige nada. Ella solo coloca nucleótidos y punto. ¿Qué otra parte que me interesa que ustedes sepan? Que fue aislada de qué bacteria? Termos acuáticos en el 76. Entonces tengo termoestable, activa 95, óptimo 72. No tiene actividad con nucleasa y fue aislada en termos acuáticos. Tengo 5 características de la TAC polimerasa. Sigamos. Aquí hay algunas enzimas termoestables comerciales. La que más se usan es la TAC Platinum. Eso solamente para conocimiento general. Sigamos. Eso no. Eso ya lo vimos. Siga.
Esto es importante. Después de la amplificación, ¿qué más sigue? Aquí siguen dos procesos: el sistema de detección y el criterio de identificación. Esto necesita explicarles más.
hijitos que me dejaron las peinetas. ¿Ok? El ADN es transparente. Este ADN de aquí es transparente. Este gen es un gen transparente. Entonces, para yo saber a dónde deposito el gen y dónde va a migrar el ADN, yo necesito ese ADN ponerle una coloración, ¿ok? Para poder yo observarlo. Bueno, entonces tenemos el gen que se solidificó, me dejó los hoyitos, deposité el ADN en los hoyitos. ¿Qué ADN es este? Recombinante. ¿De dónde saqué yo este ADN? Este es el ADN amplificado. ¿El que lo saqué de dónde? Del termociclador, que se supone que ya está millones de veces multiplicado. Un fragmento de ADN. Este que es la cámara electroforense, yo les dije que tenía electrodos negativos positivos y electrodos positivos. Ahora, siempre se va a poner el electrodo negativo al lado de donde yo deposito mi ADN. ¿Por qué? Porque el ADN es negativo. Exacto. Entonces, acá tenemos la fuente de poder, ¿verdad? En que me va a redundar los voltios. Y aquí también tengo para poder poner los electrodos negativos, poner los electrodos positivos. ¿Qué pasa cuando yo le ejerzo electricidad ahí en estos polos? ¿Qué va a pasar? Por lógica. Se va a hacer positivo, se separa. ¿Qué pasa con los polos contrarios? ¿Cuál es la ley de los polos contrarios? Se atraen. O sea que este ADN va a irse para abajo, para el polo positivo. Pero como yo les dije que este gel es poroso, las moléculas de mayor tamaño van quedándose arriba y las moléculas de menor tamaño siempre van a estar más abajo. ¿Ok? Más o menos queda así, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Esto se le llama migrar. Migrar. Cuando ustedes escuchan la palabra, el ADN migra, significa que fue depositado en un gen y que pasó del polo positivo, polo negativo, migró, o se dirigió hacia el polo positivo. ¿Ok? Esto es el sistema de detección. ¿Por qué? ¿Y qué estoy detectando? Estoy detectando el ADN amplificado. Pero aún no lo puedo leer. Entonces, para eso me sirve el sistema de identificación. El sistema de identificación. En el sistema de identificación voy a necesitar una lámpara de ultravioleta. Voy a necesitar el bromuro de tirio. Y voy a necesitar los MPM, que son los marcadores de peso molecular. ¿Ok? Este gel, cuando ya migró, yo lo paso solo el gel solito a una lámpara de ultravioleta. Este sería qué paso. 4, este sería 5. A una cámara de electroforesis. Perdón, una cámara con rayos ultravioleta. Ya vamos a ver los dibujos, ya vamos a ver los gráficos. Entonces, ustedes más o menos, vamos a poner el ejemplo. MPM.
No sé si está grabado. ¿Qué es MC? Marcador de peso molecular. Entonces, por eso es que le dice que vamos